Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí hoy este miércoles, miércoles 12, si ¿sí es miércoles 12? ¿Alguien me puede contar? 12, miércoles 12. Miércoles 12 de junio, ya estamos aquí conectados. Recuerden amigos, la liga es www.transistorradio.com.mx y el programa se llama Entre Payasos y Payasadas Chispín Family. Hoy estamos bien contentos porque tenemos una bola de vagos. Un aplauso para ellos, carnales. Hoy estamos aquí, vamos a platicar acerca de las corridas, de las rodadas y todo lo que va a pasar. Pero bueno, antes de empezar con las preguntas y respuestas y el cotorreo, amigos, los quiero invitar el día de mañana. Recuerden, en Teoloyucan se viene el Festival de la Risa, donde vamos a estar ahí, estamos de invitados. Recuerden que ahí he sido jurado y he sido homenajeado. Allá con nuestro gran amigo Pestañín. Y también recuerden, amigos, también el próximo miércoles, cáiganle todos, vamos a invitar a los vagos y vamos a invitar a toda la banda. Vamos a estar en el Café Caribe del Film Madrigal 348, donde vamos a entrevistar a Carlos Cruz. Carlos Cruz, el director y el precursor del Café Caribe y el director de Los Huevos Revueltos. Vamos a ir rock and roll, amigos, cáiganle, se va a hacer la pachangota, porque vamos a entrevistar a varias celebridades como Follaje, no sé quién más vaya a estar ahí de los grupos, pero Los Léperos creo también. Los Léperos, recuerden que son los músicos que abren mi show en el Cuevón y en la Casa de los Comediantes. Ahí los esperamos, amigos. Pues bueno, primero que nada vamos a empezar a ver quiénes, voy a preguntar nombres o apodos o cómo les dicen, tienen apodo, tienen nombre y todo. A ver, ¿quién es el director de Los Vagos o quién es el más viejo de Los Vagos? El más viejo creo que es el más viejito, ¿no? Ah, viejo de... De Los Vagos. Este es el temorro, dice. De tiempo. ¿Tú cuántos años tienes, Carlos? Tengo 55 y en Vago voy a cumplir 21 años. Ok, de Vago 21 años. De Vago 21 años. ¿Cómo te llamas? Héctor. Héctor. Quiero decirles que Héctor tuvo un programa aquí y no es Lavoe, Héctor Lavoe, ya que no, pero sí es Héctor. Pero tienes tu gimnasio, ¿eh? Sí, aquí lo tenemos aquí abajo. ¿Cómo se llama el gimnasio? Coquillo número 6, Body and Mind, ahí lo esperamos, carnal. ¡Cáiganles, carnales! De ahí, ¿tú eres el coach? Está mi chavo y yo estamos de coach. Órale, va, vientos. Pues ya está. A ratito dan tus redes sociales y todo el rollo, ¿eh? Para que le caiga toda la gente, ¿vale? Va, a ver. Entonces, a ver, de los de aquí, ¿quién es el más viejo de Los Vagos? La neta. ¿Pero viejo en qué sentido? ¿Que tú? ¿Viejo del tiempo? De los vagos, o sea, de los vagos, de los vagos. De tiempo. Sí, el más viejo de Los Vagos. De años, dije, en vagos, de tiempo. Sí, Héctor. A ver, los viejos, pues, del tiempo, sí, el más viejo de Los Vagos. Héctor. Ahorita lo pues ahora el Héctor. A ver, Héctor, tú platícanos algo, a ver, ¿qué onda con los vagos? A ver, ¿por qué vagos? ¿Quién le puso vagos? ¿Sí sabes? No. A ver, si la palabra vagos viene significa. De. ¿Qué significa? Pues vagar y. Ok. Vagancia, ¿no? Tanto vagar. En Estados Unidos. No están en su diccionario la palabra vago, solamente vagabundos. Y de allá viene, el club de los años 1960, 65, de ahí viene el club que se armó aquí, ya hace, aquí en la Ciudad de México, hace 21 años. Ah, bueno, pues ahí va. Yo somos tocayos, porque déjame decirte que yo soy un vagabundo. Mi vestuario, mi maquillaje es un payaso vagabundo. Ah, entonces somos tocayos, ¿eh? Va. Uh-huh. Fíjate, es bien importante saber quién. ¿Pero quién armó? ¿Tú sabes quién armó eso, los vagos? Vagos armaron de ese año. ¿Hace cuánto? Que hace de 1960, 65 por ahí. Okay. Después se dieron cuenta que en México existían otros vagos en Mexicali. Okay. ¿Hace cuánto, Mifer? Que son vagos Mexicali como hace 30 y tantos años, ¿no? Yo recuerdo que en una de las reuniones que tuvieron aquí llegaron los de Mexicali y todo, ¿no? Sí, ahí es donde. Yo ahí me presenté ahí. Ahí se armó vagos, se unieron. Ah. Y ya de ahí se fue, pues así que se fueron saliendo células hasta acá, hasta la Ciudad de México. Oh, chingón. Sí. ¿Y vagos está ahí en toda la República Mexicana o qué? ¿Alguien sabe? En o todos lados. A ver, ¿en todos lados? Bueno, que vagos hay de todos lados. Sí, justamente, vagos ahorita en lo que es todo Bajío, pues me atrevo a decir que es donde más existe este motoclub, ¿no? Okay. Al norte tenemos algunas células, pero aquí abajo es donde más reina esta cuestión, este color, que es el verde. Somos la Green Nation. Y ¿qué significa Green Nation? ¿Verde? ¿Qué? La Nación Verde. La Nación Verde, ah, justamente, ok. Es que yo no hablo inglés.
Sí, sí. Y actualmente de este lado tenemos 10 capítulos. Okay. En distintas demarcaciones y 4 más en lo que es el Estado de México. Wey, y seguimos creciendo, carnal. Este cabrón habla bien chingón, güey. Pero en su juicio. A ver, continúa. Está bien, está interesante. Esa es la cuestión, es parte de nuestra historia y pues a lo dicho, ¿no? Vamos creciendo, seguimos reclutando gente, carnales que quieran dar el rol en su baiquita, cotorrear. También nos dedicamos a hacer mucha labor social. Ahora en diciembre fuimos a este evento del juguetón. Llevamos un juguetito, ayudamos ahí ¿A dónde van al juguetón? A lo que es TV Azteca. TV Azteca. Ajá, de aquí del sur, sobre periférico. TV Azteca. Entonces eso da muchos puntos, ¿no, carnal? Porque pues, si somos acá cotorreo, pues una pisteadita de vez en cuando, ¿sabes? Pero sí nos gusta hacer esa labor altruista también. Para, más que nada, nuestra comunidad, ¿no, carnal? Es que eso es... Va de la mano. Sobre todo eso es lo más importante porque, obviamente... Tan solo ven motos y vagos, dicen, o cualquier moto, ¿no? O club de motos, y te ven como el malandro, como el mal pedo, como el dolor de huevos, como el borracho, como el drogadito, sí, bueno, y cosas así. No sé de quién estoy hablando, pero bueno. ¡Salud! Ah, no es cierto. Estamos tomando manzanita hoy. Amigos, hoy el gusto de estar aquí con nuestros carnalitos los vagos, y dense cuenta que los vagos... a lo mejor significa vagabundo, vagancia, o lo que ustedes quieran, o que la gente opine. Pero dense cuenta que la mayoría de los vagos tienen una carrera, o tienen un oficio, o se dedican a otra cosa, no nada más a vagar. Yo creo que vagan nada más que viernes, sábado y domingo, o nada más los domingos, o cuando se puede también, ¿no? No, digamos, pues los eventos que llegan a salir, ¿no? Nosotros, pues es nuestra vida, la motocicleta y Y si nos llegan a requerir, como por ejemplo ahorita en el programa, pues caray, ¿no? Y de antemano te agradezco, carnal. No, al contrario. Y pues así andamos. Como bien mencionas, pues muchos tenemos distintos jales, ¿no? ¿Tú, aquí hay desde, a qué te dedicas? Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Ah, cabrón! Y aparte tengo un estudio de tatuaje. Hay los que gusten. Pero estoy trabajas, con Chuy Alvarado. ¿En qué trabajas en la universidad? En la universidad trabajo como vigilante, por las noches. Ok. Hace limpieza. Okay. Y en el día... No, pues es importante, no, aparte, claro. Déjeme decirte que aparte no cualquiera está en la universidad. Exacto. Trabajando, ¿eh? Sí, esas plazas son caras, ¿eh? Y hay de todo, hay abogados aquí, hay albañiles, sabemos, déjalo, tatuadores, de todo, ¿no? Va, sí, no, bueno, ¿qué eres? ¿Trabajas de seguridad? Exacto. Seguridad. Ahí te cargo unas botitas ahí. Vale, todo el uniforme. Un maquinón para el frío, luego hace falta, ¿no? Ahí para la banda. Claro. Va. ¿Tú, cómo te llamas? Aquí me conocen como el Pulga, Carroles. ¿Por qué? Porque estoy chiquito. Cámara, Pulga. Oye, Pulga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo le digo? Antonio, Carlos. Antonio, ¿cuántos años tienes, Antonio? 30 años. 30 años. ¿Y en Los Vagos? De... Un año que... ¿Quién te invitó? ¿Cómo llegas? ¿Por qué te da...? ¿Por qué dices? ¿O por qué no otro club? Y dices, Los Vagos. A mí me gustan Los Vagos. A ver, ¿por qué? Estaba en otro club, pero la neta no me gustó. ¿Por qué? ¿Querías darte un beso o qué? O el que jalaba quería ser tu novio. Muchas fallas hubo ahí. Estamos con aquí puedes hablar lo que quieras, ¿eh? Saludos a toda la gente. Acuérdense que es sin censura. Ahorita vamos a dar saludos a toda la gente que está ya ahí conectada. Continúale, Pulguita. Ah, pues me salí por varios temas. La neta, pues yo lo veía como un carnalismo, como una familia. Sí. Pero pues una familia no te canta favores, no te canta muchas cositas, ¿no? Ajá. Y pues me jaló un carnalito que ahorita no está, pero es de mi casa, se llama Fello. El Fello. Y va a estar guapo el cabrón. ¿Por qué el Fello? Se llama Alfredo. Y le dicen el Fello. Ah, ok. Bueno, ese carnal fue el que me empecé como que... me dice, te vas a clavar primero, fíjate quién es un vago, de dónde viene y todo eso. Claro, ¿no? Y eso es chido, ¿no? Y pues me gustó mucho este pedo. La neta, es algo muy chingón, una familia muy real, muy... que la neta siempre está ahí para cualquier cosa. Y sobre todo que lo más importante, lo que estoy viendo ahorita en ustedes, hay de diferentes edades, eso es lo más chido, ¿no? Ahorita ya traen a un chavito, ¿es hijo de alguien? Es mío. Sí. ¿Tu hijo? Mi chavo. Por ejemplo, ya traen a su chavito. Y también los chavitos van a ir viendo y conociendo y diciendo, al rato le vas a decir a tu chavito, pero usted pues tiene sangre de líder o algo, de
acumule. Y eso es importante, que nuestros hijos también se den cuenta del, de la labor, de lo que hacemos, de lo que estudiamos, de lo que trabajamos. Inculcarles, ¿no? Inculcarles a nuestros hijos que todo tiene que ser bien chido y transparente. Exacto. Porque acuérdense que las cosas fáciles, pues implica riesgos, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo me meto a vender esto para tener un pinche carrazo, una maquinota y al rato tuérsela. Pues se ve fácil, ¿no? Pero también se ve, parece fácil, pero sí, no. Sí, pero sí cuesta mucho. Sí. También. Ok, entonces llevas un año y ya te trajo el Fello aquí, chingón. ¿Cómo te llamas, hermanito? Juan Alberto. Híjole, ahí está la jerga. Sí, es que ya se cayó el agua. Sí, me dicen el ronco. ¿El ronco? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Deja de gritarme. Nos vamos a empezar a gritar, va. Pero así hablas. Sí, así. O sea, no estás enfermo, no nada. Así me hicieron. Así sale. Así crecí. Saliste mayor. Así tenía. Tuve un compita de allá del Molinito. Igual el ronco así, y así hablaba, así. El ronco, sí. Va. El loco. Así creció el otro, ¿no? Y así creció. No, también. Era más pequeño. Entonces te dicen el ronco, ¿y cómo te llamas? Sí, Juan Alberto. Juan Alberto. Sí. ¿Y a qué te dedicas, Juan La Alberto? Carpintería del Barniz. Ah, fíjate, carpinteros, amigos. A rato van a dejar todas sus redes sociales también, para pues, si alguien quiere un mueblecito, una mesa, un ropero. Sobre diseño y como quieran. Ah, sobre diseño. Ah, papasa, ¿eh? Qué obo lobo. Bueno, y acá tatuas, ¿verdad? Dijiste tatuajes. Así es, cuando okay. Va, oye, ¿y cuánto tiempo llevas en Vagos? Voy a hacer 14 años. Ah, cabrón, o sea que sí conoces la historia de los Vagos. Salgo, sí. Ok, y has visto pasar a gente que sí son como líderes, has visto pasar a gente que dicen, pues a mí me latía cómo era ese compa y ya no está, o ¿cómo llegas a Vagos tú hace pues 14 años también? Sí. Pues iniciamos, es que cada quien trae el don, ¿no? El gusto de la motocicleta y todo. Sí. Y nos vamos conociendo, nos van invitando y así que llegamos al grupo. Sí. Y de ahí te nace, ¿no? Ver, conocer, te va llamando la atención cómo son ellos, ¿no? 14 años. Oye, Ronco, ¿y has? ¿Cómo dices que te llaman? Juan Alberto. Juanito. Sí. Oye, Juanito. ¿Y también has pasado por gente que sí ha sido mal pedo en Vagos? Así sí, hay muchos que... Sí, igual sí. No pueden, si quieres no sí, digas nombres, pero también si quieres decirlo, pues lo puedes decir. Porque también hay que ir haciéndonos a la orilla de la gente que pues que no suma, ¿no? Porque obviamente los grupos son para sumar. Hoy en día te metes a un grupo de WhatsApp y luego puras jaladas y pura basura, meten y saturan tu teléfono, cosas así, ¿no? O sea que dices, este güey habla puras pendejadas. Entonces saturas el teléfono. Sí, entonces no, pues, también aquí debe haber mucha gente que venga con el interés de crecer, ¿no? De ser lo que es, que le guste, ¿no? Que no lleve nada más porque lo ven y no saben ni qué es. Sí, esto, que no, por no portar el chaleco nada más por portarlo, ¿no? Saber qué es lo que quiere ser, ¿no? Muchos se meten y creen que es bien fácil, pero no, también tenemos... Un día yo conseguiré, vagas, aunque ¿no? sea una playera de Vagos. Un día, a ver si me permiten, ahí alguien me la vende o no sé. Portarla, yo también tuve motocicleta, tuve una 750, y te digo, esa 750 hace 20 años. Pero desde, yo a los 12 años tuve mi primer motocicleta, una Islo Honda 90. Sí. Y así, amarilla... color huevo, cabrón. Tenía yo 12 años y tuve esa motito que un día me espanté bien gacho porque no arrancaba, ya sabes, le metes velocidad, la empujas y se me había jodido el chicote del acelerador, lo enredo, entonces arranca, güey, puta, me dice que la suelto, cabrón. Y ahí va mi moto, ya es que no se cae la moto, y ahí voy, con chica, y alcanzo mi moto y presta. Pero fíjate, 12, 13 años tenía yo cuando tuve mi primer motocicleta. Y eso es chingón, es algo que nos une, ¿no, carnal? Como motociclistas, es una pasión que nos une a muchos. La cuestión de lo que comentas de lo de la playera, en ese sentido, sí debemos de estar enterados, porque, por ejemplo, obviamente ningún otro motoclub y personas externas a lo que es el motoclub pueden utilizar una playera de Vagos. Yo lo entiendo, tal vez no me la puedo ganar, pero haces de cuenta que
Por ejemplo, yo Transistor Radio, no sé si tú usaste Transistor Radio, sí, la playera, ¿no? Ahí la tengo todavía. Yo, ahí la tienes todavía, entonces de repente es... ¿Y esa o sea, yo, por ejemplo, ahorita, colores, que, ahorita, que yo, ahorita que los invité, no, no tengo bronca, ¿no? Pero si se puede, si no, cuando ya tenga mi máquina, pues sí, ya... Este, yo creo que sí me voy es con, que es todo yo creo que sí me voy con Mago, sí, yo, no, con Mago. Yo sí, yo no, yo lo entiendo, pero lo de entiendo. Momento es como un soporte, ¿me entiendes? Así como que amigo de vagos. Sí. Y eso sí se puede. Ah, por eso. Esa es la o simpatizante eso, de vagos. Exacto. O yo amo a vagos o cosas así. Sí. Ah, puede ser así como no, es. No, no, es que en realidad es una palabra interesante, ¿no? Yo o como simpatizante de vago, algo así, algo podemos hacer. Apoyo. Digo, es por yo ese compartir y que la gente, ¿qué pedo? Ah, pues, los vagos, güey. Los conozco, son cabrón. O sea, sí, es, mira, es como, como los partidos políticos, ¿no? O sea, hay gente que a la banda le dan playeras para que regalen a todo el mundo, güey. Entonces, la bandita, güey, de los del Escuadrón de la Muerte, te hablan. Los del Escuadrón, aquí por nada más. Ah, pero sí está caliente, ¿verdad? O no, que la frío. Ah, sí, es quesito es que caliente. Ahí le eché mi venca para atrás. Ah, mi venca para atrás. Ah, porque sí se calienta. Entonces, haz de cuenta que dicen, no, ese no le des al del Escuadrón. Le digo, güey, es el que sí se la va a poner. Y la va a tener siempre, ¿no? Y va a anunciar, cabrón. O sea, a esos carnales hay que darle una playera porque sí la va a usar. Y no se la va a quitar ni para dormir. No, y entonces en este caso, date cuenta, pues yo digo, si puedo obtener después, o sea, no es... Pues es para usarla, o sea, para guardarla en mi casa, pues entonces, ¿para qué chica? Y entonces también yo, por eso me estoy informando con ustedes, porque así yo también les diría, ah, los vagos son esto. Exacto. Esto, esto y esto, carnal. Por eso sí. Hay una playera de los vagos, güey. En el Café Caribe, yo estoy. Siempre atrás está Follaje, está el Heavy Nopal, están los Rastrillos, está un chingo de banda. Y Showman Chispín, cabrón. Y acabo de estar en los. En el. ¿Cuándo? Los 28, los 27. En los 27 estuvo bien chido porque estaba la Janis Joplin, el Jimi Hendrix y el Jim Morrison. ¿Por qué son los 27? Es el club de los 27. ¿Por qué? A esa edad, A esa edad murieron, ¿no? Y entonces en los 27 estoy en la playera atrás. Digo, ahorita lleva 32 años y estoy en la playera. Yo en todas las playeras porque voy y me presento también. Y yo presento a los grupos. Y también canto y he alternado con... Métanse a mi TikTok y he estado... Yo canto con el Kevin Opal. Y la gente, no seas mamón. El Kevin Opal, a ver, párese, cabrón. Ahorita viene desmaquillado y invitamos a Martina que cante con nosotros. Y dices, no mames, ¿no? Ya para cantar con el Kevin acá. Pues es algo chingón. Bueno, entonces, a eso era lo de la cuestión de la playera, ¿no? Digo, yo sé que hay escalas o tal vez... Mi papá fue militar... Y también había unas cosas de barras. Habían banderitas de los años que ibas teniendo también. Eso también no sé si ustedes no. Exacto, tengan. De hecho nosotros lo aplicamos nos manejamos por rangos. De hecho todo este pedo del motociclismo viene de la Segunda Guerra Mundial. Y justo son cabrones que han pues llegado de la guerra y pues no, ya no vienen bien tocados. Bueno, y todo ese pedo, ¿no? De hecho este tipo de rangos que traemos, exacto, que se llaman rockers, mencionan esa cuestión. Es como si fuera la milicia. Ok. Ahí les va, perdón. Yo viví en el campo militar número uno casi 20 años. Les voy a decir algo bien fascinante, para todos los que no conocen ese rollo. O sea, sí conocen rangos como los militares. Pues déjenme informarles que hay una fecha al año donde te venden las Harley de los militares, güey. Y no nada más las Harley, te venden campañolas, te venden el Dina, te venden el camión Dina, te venden literas, te venden los paracaidistas. Los paracaídas, perdón. Te venden todo, güey. Lockers. Pero las carles, güey, que están impecables, güey. Sí, sí. Entonces, chequen eso. Y el que quiera una pinche carle de un militar, dices, huevos, güey. ¿Sí? Sí, porque sería fascinante. Y sí existe eso, ¿eh? Mi papá fue militar y mi papá se aventó 32 en el ejército. Yo nací en el campo militar número uno. Entonces, ahí la banda luego habla de los militares. No, güey, los militares. Pues es como todo, ¿no?
Como en Los Vagos hay uno chido, hay el Gandaya, hay el mamón. El borracho. Hay el borracho. Déjalo. Te digo, el dolor de huevos. El dolor de huevos. El chillón. El chillón. Digo, sí se chilla también. El ofendido. El ofendido. Entonces, Yo tuve un padre a toda madre, la neta. Tuve un padre a toda madre. Bueno, va. Chingón, eso de la playera, pues ahí lo vemos luego, ¿no? O cuando me compre mi máquina. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio, Mao, a ver, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Los Vagos? A ver, dinos algo, ¿tienes una incomodidad ante alguien en Los Vagos? ¿Todos son chidos? ¿Los conoces perfectamente? Ay, güey, es que sí son castrosos. Porque sí también hay que decir que de repente los grupos hay güeyes que dicen, ese güey... O sea, toda la banda, no me salgo por toda la banda, pero hay un güey que como chinga. Échale, Mau. Aquí hay mucha unión y todo. Carnales, nada más dejen anunciarles. Si alguien quiere hablar a cabina, carnales, aquí los vagos les van a contestar. Y aquí les van a contestar. Llame ya. Y si, carnales, una rola que te guste. Una rolita. Guns de Guns N' Roses. Bienvenido a la jungla. Bienvenido a la jungla de Guns N' Roses, por favor. Y bueno, vamos a escuchar esa rolita y aquí estamos en la plataforma. Aquí no cortamos nada ni vamos a un comercial ni nada. Aquí los comerciales los hacemos nosotros. Y carnales, no se les olvide, cáiganle ahí al Sushi Low. Avenida México 1048. 10:48, Kyle, y la vienen un sushi. Ay, papá. Hoy fue aquí, pero luego de repente ya ven que me ven ahí en el sushi transmitiendo. Cáiganle ahí. Quiero mandar un saludo ahí para... Vamos a empezar a mandar saludos. No. Primero que nos cuente aquí Mau, a ver, lo que le pregunté. Y ahorita vamos a mandar saludos. Tenemos a 17 personas conectadas. Chulada. Llame ya. Pues échale. Yo soy uno de los iniciadores de Vago Santa Fe. Ah, Santa Fe. Fer, que me invitó ahí para abrir el capítulo. Y... ¿Tú, Fer? ¿Tú eres de Santa Fe, Fer? Así es. Ah, chingón. Y luego, a ver, platícame. Pues sí, el capítulo va adelante. Uno. ¿Cuánto lleva Vago Santa Fe? 8 años. ¿Alguien me puede decir por qué Vago Santa Fe? ¿Por qué Vagos Contreras? A ver. A ver, platícame. ¿Cómo te llamas? Héctor. Échale, Héctor. Sí, lo se me olvida, Héctor. Cuando se inició aquí Vagos... empezamos 7. De ahí fue creciendo y éramos como 60. ¿Puedes decir quiénes eran los 7 vagos? Los 7 era Biker, Coco, era Guantes, el Dog, Burro, Ever y yo. Ok. Éramos más o menos. Ahí no estaba ¿sí puedo decir el nombre? Sí. ¿El Moy? ¿No estaba ahí el Moy? El Moy entró después, entró como a los 2 años. Ok. Entonces, como fue creciendo tanto, que ya crecían los problemas. Entonces, sí, porque no cada quien tiene una forma de pensar, ¿no? Sí, ya no tenían así como que control con los 60. Y empezaron así como a ver la manera de... Y fue donde se surgieron las células. Ok. Había unos vagos de Tlalpan y dijeron, bueno, ¿por qué no armamos también Tlalpan? Entonces se fueron partiendo y ya de ahí vienen las delegaciones, las alcaldías. Ok. Vagos hay en todas las alcaldías. ¿Cuántas alcaldías hay? Sí. 16. 16. Alcaldías. Digo, no todas tenemos gente, pero sí. Tratamos de todas. Ya tenemos 10 alcaldías. ¿Y cuál es el requisito de estar en Vagos, Héctor? Primero que nada... tener motocicleta y saber desde el principio que no es un club familiar. Desde el principio se les dice cómo está la situación. ¿Qué no es familiar? O sea, ¿no puedes llevar a tu esposa? ¿No puedes llevar a tu pareja? ¿O qué? MC, o sea, hay diferencia entre MC, MG, a ver. Motogrupo y motoclub, o sea, es MC. O sea, definitivamente no puedes compaginar a la familia. No llevas a nadie. Pues puede que sí, porque a tu pareja tal vez, ¿no? Porque déjenme decirles que esa es una parte muy importante, ¿eh? Porque luego también mucha gente que trae moto. ¿Ahora qué? ¿Se tiene? Se atoró ese segurote. Parece un desbocado. A ver, lo que ahí yo no entiendo algo, o es una parte muy importante en el cual... Yo me he dado cuenta que muchos de los motoclubs siempre andan solos,
por ese detalle, o porque también bailas, ¿eh?, con la pareja, porque dices, nada más tu club, güey, sí. Y yo qué pedo, ¿no? Sí, ese es un problema que... Es un problema muy cabrón, ¿no? Es un detalle muy... Eso es algo que todos vivimos, ¿no? Todos aquí sabemos. Sí, pero a ver, explíquenme eso. Pero, por ejemplo, bueno, si somos un... Así de motoclub, pero es que también hacemos grupo cuando es familiar y todos también lo llevamos. Así es. Pero más es motoclub, ¿ah? Específicamente, tú puedes llevar a quien tú quieras, ¿no? Sí. Pero el motoclub, a lo que voy específicamente... Pásate, atraviésate, pues ya que, mira... Les dan este ya parche tampoco, hasta a los niños, a los morritos, a la señora, sí, sí, y todo el pedo, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo?, vamos a lo que... Y no específicamente... ¿Qué les dan? Si no es motoclub, entonces no se le puede dar... ¡Pegote! A la mujer, este... ¡Pegote! Un parche de... ¡Pegote! Parche es otro pedo. ¡Estamos parche! Es esa parte. Es esa parte. No se debe confundir, a donde muchas veces nosotros hacemos juntas cada 8 días en cada capítulo, vamos, y no pueden entrar las mujeres. ¿Por qué? Porque es nada más un ámbito de nosotros. Y digo, no es algo machista, sino es una tradición que tenemos en el sentido de respetar las reglas y normas que tenemos a través de un estatuto. No es otra cosa. ¿Y tienen todo eso escrito? Porque muchas veces, te lo voy a decir, entra la mujer y ya valió madre. Ah, sí, no. Entonces, mira, lo importante que puede haber en un reglamento, un estatuto que diga en el cual el de la moto o el del club es el hombre, ¿no? Justo. ¿No? De hecho, es eso. Sea, nosotros entonces, nos regimos, o sea, por estatuto. O sea, sí está muy chido que la mujer, para una causa de ayudar o algo, ahí sí pues pueden intervenir las damas, ¿no? Claro. Pero sí, eso era lo que yo, o sea, eso es una parte muy importante de preguntar del qué onda con los clubs. Yo veo a los clubs de motos o puro uno que otro lleva a su dama, ¿no? Pero sí hay problema, ¿va? Bueno, pues no nada más en los clubs. Los payasos, así somos también, cabrón. Y aguas, ¿no? O porque si tu dama está chida, ya le están tirando el perro, ¿no? Chapulinzote. Ahí le estoy diciendo a los payasos y a los de las motos. Ay, no. Vientos, qué bueno. Continúale, hermano. A ver, así te trajo el Fer y el Fer, Oye, perdón, antes de esto, que te puedo decir una cosa, carnal, y yo creo que es importante recalcar ahorita con lo que estamos platicando de las mujeres, y va de la mano con lo que platica mi carnal. ¿Por qué hacemos esto? En primera, porque nos regimos por estatutos, y uno de ellos muy importante es, no te puedes meter con la mujer de un carnal. Eso es súper penado, muy cabrón, y así tendría que ser. Oye, tanto aquí como en todas partes. Oye, pero sí lo tienen escrito. Está eso estipulado. Claro, o sea, estipulado. O sea, sí está. Hay unas reglas escritas. Tal cual. Ok. Y ahí va. ¿Y por qué no se rigen como una asociación civil? Porque no somos una agrupación civil como hecho, tal. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Vamos, a ver, ¿por qué no? Como una asociación civil. ¿Está asociado, sí, o estaba registrado? Registrado. ¿Y quién es el presidente ahí? Hay cartas de registro en algún lado. Pero, no tengo bien conocimiento. Ah, no, sí, presidente. Sí. Es que, ok. Pero sí. Bueno, sí, es que, sí está no, pero yo, bueno, les platico a ustedes. ¿Por qué Santa Fe, no? No, porque Vagos es todo, ¿sabes? Sí, hermanito, bueno. A partir de bueno, todo. Pero tú me dices que sí existe, y si no existiera, ¿por qué no lo hacen, no? Es que sí está, ¿eh? Y la ventaja es de que... Pero ¿quién lo tiene? Ah, bueno, ese es un... Eso abarca a nivel... Ahí te va a ver, sí está bien, o sea, está bien lo que dices, porque a lo mejor tienes claro, conocimiento. Entonces, ese es bien importante, saber quién es, ¿no? Porque déjame decirte que como acción civil ya pueden hacer más labores sociales. Claro, sí. Una asociación o una, ¿cómo le llaman? Una cooperativa. La cooperativa ya puede bajar recursos pues para ayudar a toda la gente, ¿no? Claro. Y se apoya a nivel mundial. Entonces, yo nada más te lo pregunto, pues a mí, mira, ni me va ni me viene, si están registrados o no están registrados. Yo te lo digo porque yo soy el presidente de la Risa Sin Fronteras. Yo tengo mi acta constitutiva. Exacto. Y también déjame decirte que no he podido bajar recursos porque no sé cómo es el movimiento. Pero ahorita que yo estuve apoyando a algunas personalidades ahí de la política, pues voy a decir, oye, voy a ayudar. Es más, no quiero ni varo, nada más quiero que me ayudes a poder bajar recursos para poder seguir ayudando a mi bandita, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, que hace ratito me comentaron que van al juguetón, ¿no? ¿Por qué no Vagos lo hace realmente en su barrio, güey? En Santa Fe, mira, en Santa Fe, espérame, en Santa Fe y en Contreras, hasta allá arriba, hasta el Gavillero y hasta allá arriba, hay gente que no ha tenido ni un juguete, cabrón. Aquí en la alcaldía, en todas las alcaldías dicen, cáiganle, vamos a dar juguetes el Día del Niño en la Casa Popular. La gente se forma 3 horas sí, para que le den un memorama de 6 varos, cabrón. ¿No? Y hay gente que dice, no, pues si se entera, que se enterara hasta allá arriba. Y dice la jefa, yo tengo 3 niños, güey. Mira. Pero para bajar hasta allá me voy a gastar tanto, o les doy de comer, güey, pues sí, o voy por los sí, juguetes. Sí. Bueno, no, incluso sí lo hacemos. Bueno, ¿qué? Sí, sí lo hemos hecho, ¿no? Cada Día de Muertos. Cada inclusive los días de muertos regalamos dulces. Sí, pero hasta allá arriba. Hasta allá arriba, órale. Bueno, allá ya le corresponde como a la otra demarcación. Ajá. Digamos, en este caso, Vagos Tlalpan, que están allá arriba los carnales, pero sí nos hacen la cordial invitación y podemos ir. ¿Pero quiénes hacen la cordial invitación? Vagos Tlalpan, porque es su casa, es su demarcación. Ajá, y si, por ejemplo, aquí en Magdalena Contreras, que es donde estamos nosotros. Bueno, ahí va. También los invitamos. Yo se los con gusto nos apoyan. Yo se los digo porque yo también puedo apoyar. Podemos hacer labor social, ¿sabes cómo? O sea, hay bandita, hay niños que no han tenido una sola fiesta de cumpleaños. Sí, claro. Eso sería una cuestión de platicarlo, Chispín, y ya más bien asentarlo y aterrizarlo. Y carnal, yo... En la medida de lo que tú tengas la posibilidad, yo creo que la participación... Y la armamos, No nada más del capítulo de F, que es el que está aquí en Magdalena Contreras, ni Santa Fe. Yo creo que si nos unimos y en dado momento tú haces la petición, estamos ahí para y ahí te va. Y yo regalo mi show, cabrón. Y también conseguimos gente que nos regale un pastel, güey. Claro, y también... Claro, juguetes. Y bueno, ajá. Más que nada, eso lo vivimos también. Ahora que hicimos una labor social ahí en Santa Fe, que fuimos una casa hogar, los niños cómo estaban, no habían visto sus caritas. También, también. Una emoción de... También, sí es bien chido eso. Sí es bien, te lo juro que sí es bien chido. Te lo digo porque yo he trabajado en todas las instituciones que existen de labor social, he estado en... Pero también la gente se tiene que acercar a nosotros por... No. Es que hay gente, mira, por ejemplo, yo decía, la cuestión de la política, yo decía, ¿por qué no hay una persona, cabrón? O sea, si hay un apoyo, por el presidente que tenemos ahorita y la presidenta que viene ahorita, ¿va? Pero hay gente, hay gente que no sabe leer ni escribir, cabrón. Sí, claro. ¿Por qué no existe un agente de gobierno que diga, jefa, yo le ayudo, güey? O hacer un lugar donde puedan llegar ¿cierto? Y tomar clases, ¿no? No, venga, jefa, yo le ayudo a llenar su solicitud para que tenga su ayuda, ¿no? Cabrón. Porque hay gente de hay gente que no sabe leer ni escribir. Entonces también Vagos puede hacer eso, ¿eh? Sí. A ver, jefita, usted tiene tantos años, ¿tiene su ayuda? No. A ver, ¿quién es la jefa? ¿Dónde podemos encontrar su bar? ¿Tiene acta o qué pedo? Y así, a ver, cabrones, venga para acá, güey. A ver. Ah, sí, claro. Entonces ahí yo sí les diría a Vagos, hay que ayudar a ese tipo de gente, güey. Porque decimos, la jefa, ¿no? O sea, somos bien buenos para chingar a la gente, ¿no? La chancluda, acá, pero no sabemos si ya comió la jefita, claro, ¿no? Entonces, Vaguitos acá. Un kilito de frijol, y uno de azúcar, el de jefa, tenga directo. No, wey, así se ha hecho. ¿Va? Y entonces, también documentarlo. La gente dice, lo que das, no lo debes de documentar o sacar. Sí lo tenemos que decir, porque para que la gente se una y diga, cabrón, yo también coopero, ¿no? Y se den cuenta que porque hay gente que dice, ¿no?, que te vedeteas. Todo se puede, no es vedetearse y decir, no, yo me creo acá porque por eso saco mi video. No, cabrón, para que la demás gente nos apoye. Carnal, estamos, ya saben, el teléfono, si nos quieren dar una opinión, si quieren pedir una rola. ¿Ya escuchamos la rola? ¿Alguna pregunta que tengan para el club? En línea, la pusieron en línea para que aquí nos oyera. Y ya regresamos a la plataforma. Un saludo. Vamos a mandar saludos, ¿va? Un reclamo, lo que sea. No, ya, vamos a mandar saludos. Saludos para Marianita Hernández, saludos, mi corazón, me dice mi corazón. Tenderete de payaso, saludos a todos los especiales, al gran maestro Chispín, saludos de parte de Mari Salto. ¿Cómo estás, Mari Salto? ¿Cómo estás? Saludos a todos, salúdame ahí a tu hermanita. Saludos para el gran comediante que aquí ya tiene
un programa Luisito Martínez, que son los viernes, ¿verdad? Mari Carmen García, ya llegó mi guapo, y aquí estamos, mi reina, aquí estamos. Jamaiquino Cruz, saludos mi canal, Vagos de los Vagos Chiapas. ¿Qué hubo? Bien, entonces. Hablan de los Vagos Chiapas. Saludos, Noé. Saludos, Héctor. Ahí está el Noé Uribe. Ah, ¿qué pasó, mi Noé? Aquí andamos. El Gons. Saludos, ahí está, mándale saludos al Gons. Que te... Saludos, amigos. Gons, y te está checando, que ¿eh? Las... Y nos está checando porque es nuestro director, es el director, es el chido de aquí del programa, ¿va? ¿Sí o no? ¿Va, Héctor? Bueno, y Nancy Sánchez, ¿quién pertenece a los Vagos debe de tener tatuajes de vagos? Ah, sí, los que, ¿sí? ¿Ah? Es pregunta, ¿no? Sí. Ah, es pregunta, ¿sí? ¿El que pertenece a los Vagos debe de tener un tatuaje de vagos o no? Después de un tiempo, no necesariamente, justo necesitan y viene estipulado en los estatutos que al menos el primer tatuaje de vagos tiene, oye, que ser después de los 5 años. Pero ahí está, y si yo te pido un tatuaje de vagos, ¿qué, no me lo haces? Sí, ah, lo ya hago, bailaste, no sí te lo hago pago. Porque es mi chamba, pero si te topa algún canal te va a decir, ¿qué hubo con qué? ¿Pero qué? ¿Pero por qué me vale? Pues ya no va a ser mi trabajo. Pero a ver, vuelvo. Tu responsabilidad. Pero, a ver, pero vuelvo a lo mismo. O sea, si... Si yo me tatuara vagos, ¿sí me la harían de todos? Claro, sí. ¿Sí me la harían de todos? Sí. ¿Por qué? Imagínate, traes un tatuaje de vagos y haces un desmadre en algún lado. Ah, no, no, bueno, va, va no, bueno, ahí, bueno, estamos hablando, estamos hablando. Y te ven bien pedote, ah, te lleva la ley, haces mira, es de vagos y violó. Mira, recuerda que la maña, recuerda que la maña se viste de policía. No, ¿sí estamos de acuerdo? Pero no vinieron, ¿eh? O sea, si no, ya te lo ahora ahí te va Héctor. Sí. O sea, si tienen toda la razón. ¿Tú crees que yo me voy a hacer un tatuaje de vagos por hacérmelo? No. Pues no, güey. Pues no, güey. Mejor me lo hago y digo, mi amor, te amo, güey. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Churro. O sea, sí. Me pongo un toque de mota. O sea, ¿estamos de acuerdo? Pero después de aquí vas a amar a vagos. No, es que... Yo he simpatizado con vagos siempre. No, sí. O sea, yo he estado en las tocadas de vagos y conozco al Guante, conozco al Moy, conozco a mucha gente que se ha salido. Es que fíjate, cuando vinieron los de Mexicali. ¿Puedo hablar algo o no? Alfer, yo lo conozco. Alfer lo conozco. Con nosotros y he cotorreado con Alfer. ¿Cierto? Sí, no, y aparte. Bueno, y con Alfer, aparte de todo el desmadrito que te mencioné, con Alfer he cotorreado más que ni con el Moy ni con el Guante. O sea, con Alfer he estado así de. No mames, güey, qué chido. O sea, a mí, yo nada más. Te la cambio. Yo nada más eso. Pero ese vale por dos, ¿eh? Esas preguntas son. Se puso celoso. Esas preguntas son para las respuestas que ustedes tienen. Y eso, y eso es fascinante, pero te digo. Mi princesa yo no, se yo, respeta, ¿eh? Yo no, ah, claro. Yo no. Ya salió, Yo me tatué al Chispín porque soy yo una. Pero un día fui allá a Chetumal, Quintana Roo. Y llega un valecito y me dice, era maestro, y puta, se tatuó al Chispín acá. Dije, no mames, güey. O sea, dije, no, güey. O sea. Yo no hallaba ni dónde meterme, canal. Entonces la banda le decía, no mames, ¿para qué te tatuas ese güey? Y ese güey, no mames, es que yo lo admiro. Y yo así, güey, de no mames, cabrón. O sea, y es un carnal, sí, te lo admiro, güey, porque no cualquiera se tatúa el Chispín, ¿no? Mañana el pinche caníbal Chispín. ¿Todo el loco? ¿A dónde? Pero sí, como la gente que... Mira, ¿quién sabe qué? Le borré ahí los nombres. Como la gente que se tatúa, los famosos que se tatúan a su novia, sí, acá. Y les digo, güey, ¿para qué? A ver, ¿qué solución hay para si yo me pongo Mari o el nombre de mi chava y te amo y ya no lo quiero? ¿Qué solución hay? Buscar otra igual. Otra, buscar una que se llame nombre igual. Ese, podría ser una opción. No, esa es una. Podría ser una opción. Esa es una. ¿Y la otra, güey? La otra se puede hacer una cobertura. Como bien lo dice su nombre, pues si no te late, pues le pones algo arriba, pero que quede acorde. Pues que no, lo más fácil acá, era si yo me pusiera un nombre de una chava que acá, que me dice, te amo, y acá abajo yo, grábale aquí, ponle en letras, me la peló, se acabó, güey. Ya, güey, vamos a la chica, sí. Pero no, bueno, estamos acá cotorreando con los vagos, carnales, y es algo muy importante, ya ven que estamos hablando cosas bien concisas, bien chidas, carnales. Hablen al teléfono 55-6305-5132. Y los vagos que no pudieron venir, canales, pues ahí transmitan, compartan, digan, va. Estábamos en los saludos. Saludos para mi
gran comadrita Angelina Ramos, la payasa Angie Gea. Saludos y bendiciones para todos. Saludos. Y saludos. Oscar Sánchez. Ahí está el toro. Saludos, Chispín. Ahí te hablan. A ver qué día me invitas a tu programa. Otra vez dando Vagos Biker de los. Saludos del Torito Sánchez. El Torito, ¿sí? El Torito Sánchez. Oscar, el Torito, el canal de... Otro pedo, pero... Bueno, canalito, oye, a ver si vienes saliendo. Torito, cáile, por favor, porque necesitamos de tu presencia para que nos saludes. Mari Jesús Magro, saludos. Y Quinquín con la de queso. Saludos para toda la banda, para toda la... ¿Cómo dije? Mari Jesús Magro. Mari Jesús Magro. Saludos. ¿Eh? Saludos, okay. Tocaya. Ok, Quinquín con la de queso. Saludos para todos y bendiciones. Oscar Sánchez Chispín, sí, ya estás. Torito, a ver si caes. Mari Carmen García, yo sí me puse la inicial. Ah, sí, sí. La tuya y la mía, sí. Y no me la voy a tapar. No te la tapé. No, sí. Saluditos, güereja. Ay, ay, ay. Saludos, saludos por eso, ¿eh? Sí, así no la vamos a tapar. Así no decía, el caníbal también tiene mi nombre ahí en su trasero. No, dice, una chava dice, amaba tanto a su chavo, que, o sea, le decía bebé, bebé a su chavo, la chava se llama, pues que va con el tatuador acá con el, ¿cómo se llama este canal? ¿Cómo se llama? Churro. A Churros. Chuy Alvarado. Dice, Churros, hazme acá, en cada nalga ponme, se le decía bebé, ve, y ve, ¿no? Baby. A huevo. Y entonces acá llega la chava y se baja acá la tanga. Sí, hermano. Se baja la tanga y dice, mira, se baja la tanga y ese cuate se le queda viendo y dice, ¿quién es Bob? Dice Luisito Martínez, saludos, profe. Charlie Santamaría, saludos, Churro. Ahí está. Saludos, Charlie Santamaría. Toño Pulga, Vagos, saludos. GR Rodríguez, saludos a toda la Grem Nacional. Ah, los Vagos. Y Charlie Santamaría y a todos los carnales, vientos. Pues, amigos, ya tenemos nada más 10 horas para irnos. Ah, 10 minutos, ¿verdad? ¿No? 15, ¿no nos puedes dar 15? Es que me llega el otro. Llega el otro. Que le pase. Bueno, va. Amigos, ¿quién me faltó? A ver, ¿quién me faltó? Alfer. Héctor, da tus redes sociales, canales. ¿Dónde te encuentran? ¿A qué te dedicas? Y vámonos. Recién. Nos encontramos aquí en la calle de Coquillo, que está aquí a dos pasos, número 6. Coquillo número 6, y abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Y es un qué? ¿Un gimnasio? Un gimnasio, okay. El gimnasio Bodan Mind, para que te pongas bien chuletón. Ay, acá chuletón. Todo, ¿eh? Y cachetón. Bolguita, ¿a qué te dedicas, hermano? Yo me dedico a la chamba de repartidor en las aplicaciones. ¿Como Didi? ¿Cómo le llaman? Didi, Uber, Rappi. Rappi, ah, dale, ahora va, chingón. ¿Y qué tal? ¿Sí? Sí. ¿Y va? Sí. ¿Y carnales? Queremos decirles a toda esa bandita, canal, respeten a los canalitos de Iris, porque luego te mandan a colones acá donde te quieren atracar y te quieren quitar la moto, y no sean manchados, canales, con la banda, ¿no? Recuerden que todo aquel taxista, aquel camionero, aquel, pues están chambeando para la papa, canales, y tú les quitas su chamba o los quieres robar, ¿no? O sea, digo, respeten. Vámonos, Caníbal. Me dedico al turismo. ¿Cómo está eso? A ver. Viene la gente a pasear y pues los llevo. ¿A dónde? A conocer las pirámides, Basílica, Estadio Azteca, Coyoacán, Xochimilco, las trajineras. El estudio del churro. Es como... Lleva a las víctimas. ¿Hay que tuviste que tú es historiador o antropólogo o etnólogo o qué? No. Les damos la mala transportación. Okay. Y tenemos gente, historiadores, y todo, que le da la explicación en pirámides, los etnólogos, los antropólogos y historiadores. Okay. Sí, sí. Pero tienes que camiones, sí, o tú ya tengo, tienes carros, camiones, camionetas con una buena transportación. ¿Para excursiones, sí, y todo, sí, eso? No, excursiones no. Pura gente viajera. Que viene a viajar, a disfrutar sus vacaciones. ¿Y los viajeros no entramos ahí o qué? ¿No eres viajero, cabrón? Viajero. Vamos a ver. Échale, sí, sí, carnal. ¿Y dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentran o dónde ponen
Pues Viaje Race, Tours Transportation Race. ¡Ay, pendejero! ¡Vamos! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Thank you, Mary Horn! ¡Thank you, Mary Horn! ¡De yo, Wajap, y yo, pedorro! ¡No! No, no, claro. Así me apantallaste, güey. A ver, échale, échale. ¿Ya ven que no nada más andan vagando con las motos? Sí, te la compro. Y no. Ya llegó otro vago, ya llegó otro vago, que también anda vendiendo tamales. Ah, no, este, Pierro. Está tomando lavadora. Hoy estamos en el club de Pierro. Cuando quieran, ahí luego le mando las... Todo mi like y todo. O da tu teléfono, ahí lo puedes dar tu teléfono. Después. Ok, Héctor ya, Churros, va. Me encuentro como Chuy Alvarado en Insta, en Facebook, y también pueden ingresar a la página de Oakley Tattoo. ¿Qué es Oakley? Significa pulque. Ah, Oakley. Y estamos aquí en lo que es San Nicolás. ¿Se llama Oakley? Se voy a llamar en inglés. Oakley. Oakley. Yo pregunto, güey. Y, o si no, en Pueblo Tinta y Sangre, que estamos abajo de lo que es la alcaldía Magdalena Contreras, en la alcantarilla número 1. Chingón, ahí está, hermanos. Ahí está. Ronco, vas, Ronquito. No, pues yo soy de aquí de Magdalena Contreras, que no tengo redes sociales ahorita, más adelante se las doy. Ok. Sí. ¿Y las redes? Pero... Pero ya ven, pero luego lo contactamos ahí con los vagos, con los que dieron su teléfono, lo contactan para closet, todo lo de carpintería. Todo lo de carpintería. ¿Potros también? Sí, si si este día del padre las mujeres quieren regalarle algo a su esposo, pues regálenle un martillo y un clavo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a clavar. Vamos a clavar. ¡Oh! Este día del padre. Y nos pelan a los papás. El día de las madres sí está todo y acá. Los papás no, ni calzoncitos. Por eso nos festejamos. Dos rotitos. ¿Ah? Mira, al ver a ti, ya ni me digas eso. Entonces, saludos, amigos. Ahí está, vámonos con el Fer. Échale, Fer. No tengo redes sociales ahorita por el momento, pero Fer, ve, trabajo también la aplicación de Uber. ¿Este es el mío? Sí, pinche madre, pero. La herrería también. Sí, tengo el oficio de la herrería, carnal. Estoy emprendiendo nuevamente. No tengo redes sociales, pero ahí contactan al Chispín. Ahí lo conectamos. Pues saludos, amigos, muchas gracias. Ahí vean su teléfono, si alguien les mandó saludos, pues mándenle saludos y toda la onda. Amigos, pues recuerden que todavía tengo espacio para este sábado. Mi teléfono es el 55-52-87-6197. El otro 55-69-14-49-93. Oficina 55, otra vez 55, 85, 81, 34. Recados, carnales, recados. 55, 63, 05, 51, 32. Aquí en Transistor Radio. Los quiero mucho, amigos. Los esperamos el próximo miércoles en el Café Caribe. Se va a armar la tocadota y va a estar Transistor Radio, carnales. Cáiganle porque va a estar bien chido. Saludos a todos los vagos. Y saludos para Charlie del Café Caribe. Delfín Madrigal 348, y no se les olvide, antes de irse al Café Caribe, cáiganle al Sushi Love. Es Avenida México 1048, cáiganle, se comen un sushi y luego le caen allá al Café Caribe y luego la chelita, el cotorreo y rock en vivo. Están invitados todos los vagos este próximo miércoles, cáiganle la tocada, hermano. Gracias, nos vemos, que Dios nos bendiga. Un aplauso dos, para Dayanán. ¡Tres! ¡Viva los vagos! Un aplauso para la bella Nan, que es nuestra asistente técnica, que siempre está ahí al pendiente de todos. Gracias, los quiero mucho. Abrazos y besos. Vámonos.